Buenas, gente, ¿cómo vamos? Bien, hoy os presentamos el modo oro macizo. El modo oro macizo es básicamente un modo en el que todas las armas que aparecen son legendarias. Digo armas, porque los objetos de soporte que sí que van apareciendo, pues salen las pociones pequeñas y medianas, y también salen los bidones. Luego también aparecen botiquines, aparecen saltadores, cosa que es bastante más difícil de encontrar en el modo normal, pero sí que aparecen saltadores. Y aparecen bastantes trampas. Entonces, sí que por ahora este modo es el modo escuadrón. Espero poder jugarlo en modo solitario en la próxima semana. Porque más que nada, enfrentarse a cuatro personas que están compartiendo el material, sobre todo si es alguien que logra hacer un grupo de cuatro de amigos, pues luego veréis que aquí abajo hay una nueva zona, que es aterrizaje afortunado, que es básicamente que han juntado todas las casas chinas en un único sitio. Eso significa que también han eliminado lo que antes era las torres que solían aparecer por el mapa, cosa que a mí esas zonas me encantaban. Siempre es donde intentábamos caer con mi colega Vic, Rixol. Y pues nada, vamos a ir donde prefiero ir. A ver, a movernos con ellos. Casi que Ciudad Comercio es un buen sitio. Sí, Ciudad Comercio es un buen sitio porque hay mucha zona de loot. Y caigas en la casa que caigas, seguro que te encuentras algo. Veréis que hay muchísimas SCARs, muchísimas pistolas. Y frecuentan menos, pues, cosas como miniguns, a los lanzacohetes y a los similares. Tal vez se han pasado un poco con el ratio de SCARs respecto al resto, pero no me voy a quejar. ¿Para qué? Sí, está guay. Empezar ahí con una buena SCAR y... Oh. ¿Ha caído? Bueno, no, no ha caído al final. Perfecto, tengo un cofre. Si me puedo llevar un arma ya. Perfecto. Como os comentaba, una SCAR. Aparecen muchísimos sorbetes, así que es inútil guardárselos. Hay que ir a lo que se va. Y punto. Es que sea más el tema de balas. Mira, un saltador. Cosa que va genial. Luego un cofre aquí arriba. ¿Otro? ¿Es posible? Ah, no, en la pared secreta esta. Sepa, no te vayas. Perfecto. Vamos con dos SCARs, cosa que está bastante guay para empezar. Vamos a hacer cuanto podamos. Vamos a morir bastante rápido, porque en esta zona siempre suele caer alguien. Así que doy por imposible prácticamente el hecho de ganar una partida. Antes hemos estado lo más cerca posible hacerlo. En modo oro macizo me refiero. Si no tienes un grupo de cuatro colegas, lo veo extremadamente chungo. Parece que sí que alguien había conseguido. Hola, ¿cómo vas? Amigo mío. Sniper, cosa que está bien. Metal. Vale, me han cerrado aquí dentro. Cosa que cualquier movimiento mío alertaría al de este chaval. Vale, está aquí. Creo que le asusta. Voy a cogerla. ¡Oh!
Me sigue mancando un poco la precisión. Ya lo podéis comprobar. Pero, poco a poco. Me ha tirado. Tío, el de nuestro equipo está justo detrás suyo. Vale. Esto es otra cosa. Corre. Corre. Ay, pero ayúdame. Helpless. Que ya los veía ahí dispuestos a abandonarme. Son bastante así esta gente. Lamentablemente. Voy a ver si... Creo que no había nada, pero... ¿Va a tirarme algo? No me ha tirado nada. No me ha tirado nada. Pues... Gracias por tanto, señor mío. Está abierto. Tengo dos saltadores. Como os he comentado, salen bastante mal. Dos es algo infrecuente. En una misma persona empezando es infrecuente. Pero bueno, tampoco me voy a quejar. Estamos justo en el medio. El chaval ese. ¿Qué hace? No sé qué hace. Pues nada. Ahí hay algo. Gracias por tanto, tío. Gracias por tanto. Me interesa encontrar un dichoso botiquín o algo por el estilo. Antes de que me terminen de fulminar con una sola brisa. Estaría bien, por lo menos. No sé. Ah, sí, dejándolo caer, ¿no? Dejándolo caer. Como el disparo en la cabeza que le acaban de meter. No sé dónde demonios están disparando esta gente. Yo creo que ven fantasmas donde no hay. Nos los hemos cargado a todos. Voy a ir pillando las balitas, más que nada. Okay. Thanks, man. Pues mira, buena gente este chaval. Gracias. Gracias. Ups.
Aún no tengo ni idea. Soy así de tonto. Si alguien me lo pone por comentarios y tal, le estaré agradecido. ¿Cómo demonios cambiar este tipo de cosas? Porque realmente no tengo ni idea. O sea, ¿cómo cambiar materiales? Claro. Si es que soy idiota, tío, soy idiota. Gracias por tanto. Buscando. ¿De dónde vienen estos disparos? Ni puñetera idea. No, no vienen de ahí. Tampoco vienen de ahí. ¿Hacia dónde están apuntando a esta gente? Ahí arriba. ¡Oh! Mira, hay un sitio de no bailar. Si nos lo cargamos, ya sé dónde venir. Hey, hey. Hey, ho, let's go. Chaval. Pues nada. Vamos a ir un poco a saco. No, no, no. Uf. Me da igual. Ven a por tu amigo, ven. Ven a por tu colega. ¿Qué? ¿Por qué no coges las cosas, tío? A ver. Me chuto uno de estos. There are some shields over here. Actually, there's a pretty good loot over here. Pues nunca había conseguido 999 de cada materia, tío. Me falta de acero, vale. Por eso no me permitía cogerlo. Pero, ¿dónde vas, tío? Do you have shields? There are some shields over here. You should take them. No me hace puñetero caso, ¿no? Pero... pues nada. Ni puñetero caso. Come here. Ni puñetero caso, tío. De verdad. Es sorprendente. Sorprendente. No sé. Pues me voy a... lo suelto todo aquí, pero lo esconderé un poco. ¿En serio? ¿Le están disparando? Ya me jodería. Es que estamos en el punto. ¿Para qué te mueves, tío? ¿Para qué te mueves? Bueno. He fallado. Joder, tío. He fallado el disparo más tonto de mi vida. Ven. Ven, pequeñín, ven. Ven, pequeños saltamontes. Ven aquí. Pequeños saltamontes, ven. ¿Qué? Eres más tonto. Qué un chulo al lado. ¿Dónde? No lo ha puesto ahí. No, no lo ha puesto ahí. ¿Dónde lo ha puesto? El chaval este. ¿Pero dónde te vas? Alma de cántaro. Que no te vayas. ¿Pero dónde vas? Vayamos juntos, hombre. No me dejes tirado.
What the fuck are you doing? I do have some. ¿Qué hace? ¿Por qué se está soltando todas las armas? Este gilipollado de la vida. Pues vale. Oh, vale. Bueno. Ha estado decente. He fallado un montón a estas últimas y no sé muy bien por qué. Pero bueno. Para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Para pam.